Las pinturas rupestres son el primer vestigio de arte realizado hace más de 30.000 años. Los más bellos ejemplos son los de las cuevas de Altamira en España y Lascaux en Francia, pintadas hace 15.000 años. Los egipcios pintaban en las tumbas de los reyes y príncipes escenas de la vida del difunto, más de 4.000 años atrás. Entre el año 30 a.C. al 120 d.C., bajo el dominio de Roma, la pintura egipcia tuvo una marcada influencia del arte romano. La cultura minoica o cretense dejó hermosos murales de hombres cabalgando sobre toros, hacia el año 3000 a.C. Los griegos acostumbraban pintar platos y vasijas con escenas de dioses y guerreros, también músicos y actores, como el plato de Dionisio y los piratas pintado por Exequias hacia el año 530 a.C. o la crátera de Artemisa y Actión pintada hacia el año 470 a.C. por otro artista griego. La pintura romana es colorida y realista. Tanto en mosaicos como en murales, los artistas retrataron a personajes reales y mitológicos, así como son frecuentes los trampantojos o arquitectura pintada simulando la real. Las más hermosas pinturas son las halladas en los muros de las villas o mansiones de Pompeya y Herculano, como los frescos de la Villa de los Misterios. En una mansión romana se halló un mural conocido como la Boda Aldobrandini. Datan del 400 a.C. y al 100 d.C. Las pinturas realizadas por los primeros artistas cristianos durante el Imperio Bizantino, entre los siglos III y XII d.C., fueron hechas sobre madera o pared y describen escenas de la Biblia, como el icono Virgen entronizada por dos santos del siglo VI. En la temprana Edad Media apareció el arte de los manuscritos iluminados, elaborados por frailes en los conventos después del colapso del Imperio Romano, el siglo V de nuestra era. La pintura en el periodo románico del siglo X siguió manifestándose a través de los códices, pero también en los muros de las iglesias con descripciones de la Biblia y sus personajes, como el Cristo Pantocrátor. Dentro del periodo gótico, el Libro de las Horas Felices ilustra la vida en la Edad Media en el siglo XIII. Otro bello ejemplo de pintura gótica es el díptico Wilton del año 1395. El Renacimiento empieza en el siglo XV en Italia. Giotto es considerado el primer pintor renacentista. Se redescubre la perspectiva. Los cuadros están pintados sobre tablas con las técnicas de temple y fresco sobre pared. Los pintores más destacados son Paolo Uccello, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel, Tiziano, entre otros. Los pintores holandeses renacentistas introdujeron el óleo sobre tela. Son dignos de mencionar Jan van Eyck, Roger van der Weyden, Hieronymus Bosch y Peter Bruegel. Pintores alemanes fueron Albrecht Dürer y Hans Holbein el Joven. En el siglo XVI aparecen los pintores manieristas, término que significa a la manera de o también amanerado, cuya influencia se debe a Miguel Ángel y Rafael. Los principales cultores italianos de este género son Pontormo y Agnolo Bronzino. El Greco fue un pintor manierista nacido en Grecia, pero afincado en España. La pintura barroca se desarrolló al final del siglo XVI, también en Italia. Son pintores representativos Caravaggio, maestro del claroscuro, Artemisia Gentileschi, Guido Reni, Andrea Pozzo. De los Países Bajos cabe mencionar a Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Frans Hals y Jan Vermeer. Pintores barrocos españoles fueron Velázquez, Murillo, Zurbarán. En Francia se destacan Nicolas Poussin, Simon Vouet, Delatour y Charles Le Brun.
El rococó es una consecuencia del barroco francés. Se da en el siglo XVIII. Son pintores destacados Antoine Watteau, Jean-Simon Chardin, François Boucher, Honoré Fragonard y el italiano Giambattista Tiepolo. El neoclasicismo fue el estilo predominante durante finales del siglo XVIII y parte del siglo XIX. El movimiento estuvo inspirado por los descubrimientos arqueológicos en Pompeya y Herculano, imitando el estilo antiguo tanto en la moda como en cuadros inspirados en la mitología griega y romana. Los pintores más destacados fueron Jacques-Louis David y Dominique Ingres, quien también fue un pintor romántico. El romanticismo surge como una reacción al excesivo orden del neoclasicismo. Los artistas románticos se rebelan contra la moderación y el conservadurismo, dando prioridad a la anarquía de la imaginación. Destacan Henri Fuseli, William Blake, Theodore Géricault, Eugène Delacroix y Francisco de Goya. A principios del siglo XIX, la naturaleza y sus paisajes fueron tema de interés de algunos pintores románticos como William Turner, John Constable, Caspar David Friedrich y Thomas Cole. Los pre-rafaelistas buscaron inspiración en la pintura italiana anterior a Rafael Sanzio. Desarrollaron nuevas formas de describir la Biblia, mitología, literatura e historia. Cultivaron esta tendencia Ford Madox Brown, John Everett Millais y Dante Gabriel Rossetti, entre otros. El realismo surgió en Francia al inicio de la Revolución de 1848, como una reacción al romanticismo. Los realistas sostenían que el único sujeto de la obra artística debería ser el mundo en el que vivían. Liderados por Gustave Courbet, los pintores se rebelan contra la tradición histórica, mitológica y religiosa de la pintura francesa de la época. Otros pintores realistas fueron Jean-François Millet, Honoré Daumier, Jules Breton, el ruso Ilya Repin y el estadounidense Thomas Eakins. El impresionismo aparece hacia 1860, cuando un grupo de pintores franceses deciden salirse del excesivo academicismo de la pintura para desarrollar una más espontánea, que retrate la vida cotidiana y los paisajes urbanos y rurales con trazos libres y colores brillantes que capturen la impresión del momento. Destacan Édouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Gustave Caillebotte, Pierre-Auguste Renoir y Camille Pissarro. Del movimiento impresionista salieron artistas que dieron un paso más allá de la simple captura del momento, buscando dar un contenido con emociones y sensaciones a lo pintado. Así nació el post-impresionismo de la mano de Paul Cézanne, Paul Gauguin, Georges Seurat, Vincent van Gogh y Paul Signac. El simbolismo se manifiesta a finales del siglo XIX como reacción al materialismo y racionalismo del mundo moderno y sus manifestaciones en el arte con la idea de producir obras donde se priorice la imaginación y las emociones a través de la mística, lo oculto y la psicología, en la búsqueda de hacer visible lo invisible. Fue otro movimiento artístico nacido en Francia de la mano de Gustave Moreau y Pierre Puvis de Chavannes, los suizos Arnold Böcklin, Ferdinand Hodler, el noruego Edvard Munch, precursor del expresionismo, el austriaco Gustav Klimt y el belga Ferdinand Knopf.
El expresionismo fue un estilo que se manifestó a inicios del siglo XX, influenciado por el cubismo francés, el cual a su vez recibió el influjo del arte japonés de fines del siglo XIX. Los pintores Fauve o las fieras se expresaban mediante colores fuertes y una economía de elementos en los cuadros. Podemos mencionar a André Derain, Henri Matisse y Raoul Dufy. El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Pintores expresionistas destacados fueron Egon Schiele, Ernst Ludwig Kirchner, Franz Marc, Paul Klee y Paul Cubin. En Latinoamérica, el expresionismo se manifestó a través de los murales revolucionarios mexicanos de Diego Rivera, Clemente Orozco y Alfaro Siqueiros. En Ecuador, en los cuadros de Osvaldo Guayasamín y en Bolivia, en los murales de Miguel Alandia y Walter Solón. El cubismo se desarrolló como el expresionismo en una era de producción industrial, cinematográfica y de difusión de la fotografía. Así los artistas ya no necesitaban reproducir simplemente lo que veían, como una foto. También podían pintar al sujeto visto desde varios ángulos al mismo tiempo. Los más representativos fueron Juan Gris, Pablo Picasso, George Braque, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Robert y Sonia Delaunay y Jean Metzinger. La pintura abstracta se confunde con el cubismo en el principio de representar la figura en su forma menos real y lo más estilizada posible, pero yendo más lejos hasta llegar a la síntesis de la misma. Una pionera del arte abstracto fue la sueca Hilma af Klimt, cuyas obras se adelantaron a las del por mucho tiempo considerado iniciador de la pintura abstracta Vasily Kandinsky. Otros pintores abstractos fueron Casimir Malevich, František Kupka, el español Joan Miró, considerado también como surrealista, y Piet Mondrian. El dadaísmo apareció en 1915 como una declaración de principios en la que critica a la sociedad por absurda. El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. Artistas dadaístas fueron Max Ernst, Marcel Duchamp, George Grosch y Francis Picabia. El surrealismo fue un movimiento artístico y literario que intentó sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. El más destacado pintor surrealista fue Salvador Dalí, seguido por René Magritte, Frida Kahlo, Man Ray y Giorgio de Quirico. El expresionismo abstracto deriva del surrealismo y se dio en Estados Unidos mayormente debido a la influencia de pintores europeos que huyeron a ese país a causa de las guerras en Europa. Pintores destacados fueron Achille Gorky, Willem de Kooning, Mark Rothko y Jackson Pollock. Arte pop y arte op aparecen a partir de los años 50. El primero en Inglaterra busca romper las barreras entre el arte culto y el arte popular. Es un arte que emerge de las revistas, ilustraciones, carteles publicitarios y derivados. El británico Richard Hamilton realiza cuadros con collage de fotos e ilustraciones. Lo mismo hacen Eduardo Paolozzi de Escocia y Alan Jones, también británico. En Estados Unidos, los más destacados fueron Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Jasper Johns.
El op art o arte óptico o cinético utiliza imágenes abstractas con elementos que dan la impresión de movimiento. Artistas representativos fueron Víctor Vasarely, Benko Sándor y Jacob Agam. La nueva figuración surge como reacción a la abstracción, con cierta influencia expresionista y con total libertad de expresión. Tiene como exponentes principales a Francis Bacon, Lucian Freud, Bernard Buffet y Nicolas de Staël. El nuevo realismo fue un movimiento francés inspirado en el mundo de la realidad circundante, del consumismo y la sociedad industrial, del que extraen, al contrario que en el pop art, su aspecto más desagradable, con especial predilección por los materiales detríticos. Sus representantes fueron Yves Klein, Piero Manzoni, Marcial Reis y Niki de Sanfal. El minimalismo, con antecedentes en la nueva abstracción o abstracción pospictórica del pincel de Barnett Newman, Frank Stella, Ellsworth Kelly y Kenneth Nolan, una corriente que supuso un proceso de desmaterialización que desembocaría en el arte conceptual. Son obras de carácter abstracto, de acusada simplicidad, reducidas a humo, depurado al planteamiento inicial del autor, la base sobre la que habría desarrollado la idea, que sin embargo queda plasmada en su fase inicial. Destacan Robert Mangold y Robert Reitman. El hiperrealismo aparece en 1965. Como reacción al minimalismo, surgió esta nueva corriente figurativa, caracterizada por su visión superlativa y exagerada de la realidad, que es plasmada con gran exactitud en todos sus detalles, con un aspecto casi fotográfico. Destacan Chuck Close, Richard Estes, Don Eddy, John Salt, Ralph Goings y Antonio López García. El arte posmoderno, por oposición al denominado arte moderno, es el arte propio de la postmodernidad. Comienza en 1975. El artista posmoderno es autorreferencial. El arte habla del arte. No pretenden hacer una labor social. Destacan artistas individuales como David Salle, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Julian Schnabel y Eric Fischel. El arte urbano aparece en los 70s como expresión de rebelión de los habitantes de los guetos neoyorquinos, primero en forma de grafitis pintados en los trenes subterráneos y luego en las paredes de las ciudades. Es frecuente el uso de viñetas o plantillas. Destacan Banksy, Shepard Fairey, Blake Leroy y Okuda San Miguel. Eso fue todo. Si te gustó, aprieta muchas veces el like, que con eso nos ayudas a crear más contenidos como este. Comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos. Chao.